Muy buenas noches, estamos en Bogotá. Hoy yo soy Luis Fernando Bernal Polo y los estamos acompañando a todos ustedes, toda la gente que nos sigue todos los días a través de nuestra señal de Bogotá Hoy. Hoy tenemos un tema supremamente importante, un invitado supremamente importante. Igual, estamos en el cambio de administración, se habla en los medios y en toda la parte política que a partir de julio empezó la nueva administración, ya después de tomar medidas del anterior, ahorita el doctor Peñalosa está en esto, pero también la base de toda esta nueva administración es el Consejo de Bogotá. Para esto hemos invitado al que tiene toda la responsabilidad de saber guiar el honorable Consejo de Bogotá, todos los que están aprobando o lo que no van a aprobar de lo que presenta el señor alcalde Enrique Peñalosa. Tenemos al presidente del honorable Consejo de Bogotá, el honorable concejal Roberto Inestrosa. Muy buenas noches en Bogotá hoy, doctor Inestrosa. Pues, Luis Fernando, mucho gusto y muy grato estar aquí en Bogotá hoy, en Cable Imagen, en el noticiero, en este reportaje, poderle hablar a la comunidad, poderle contar a la ciudadanía qué hace el Consejo, en qué estamos trabajando, a qué nos dedicamos. Entonces, pues, muy complacido de estar con todos ustedes y estar esta noche aquí en tan importante programa y tan importante red. Bueno, no, nosotros somos muy felices de tenerlo a usted, además porque es que se dice que estamos arrancando en verdad la administración, pues están posicionados desde el primero de enero, ¿cierto? Pero ustedes son los que están y han sido la noticia de esta administración hasta el momento, a la cabeza suya, ¿cierto? Que ha sido el desarrollo, el plan de desarrollo, los proyectos que ha presentado la administración. Pero antes de entrar en el tema como tal, cuéntenos, Roberto Inestrosa, ¿quién es? Es un abogado, se ha preparado. Quiero que la gente, quiero que todos los que nos están viendo sepa quién es el que está conduciendo en este momento los destinos de la capital. Bueno, pues muchas gracias. A ver, yo les cuento, yo soy abogado de la Universidad Externa de Colombia. Soy quinta generación de abogados en la familia Inestrosa. Me formé como jurista, luego fui a Francia con una beca del gobierno francés a tener estudios de posgrado en la Universidad de París, Facultad de Derecho. Luego entré a hacer una pasantía en el Banco de Paribas, me quedé en el Banco de Paribas trabajando cerca de 5 años, en el Departamento de Créditos a la Exportación, fundamentalmente fue allí mi gran participación. Luego regresé a Colombia para el año 83 y comenzamos a trabajar en la creación de una facultad nueva en la Universidad Externado, entonces como docente de la Facultad de Derecho. Trabajé dentro del equipo que proyectó la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que abrió sus puertas en el año de 1986. Cuando el Externado cumplió 100 años de fundada, nosotros comenzamos a trabajar en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales, luego Facultad de Gobierno también. Entonces, pues, ya llevo 30 años como decano de la facultad, como docente en la Universidad Externado. Igualmente allí ejercí mi profesión junto con mi padre, junto con diferentes colegas, socios. Tuve la oportunidad de estar como viceministro de justicia en el año de 1992 al año 94 en el gobierno de Gaviria, persiguiendo a Pablo Escobar después de su fuga, persiguiendo a Rodríguez Gacha, los problemas entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Bueno, eso afortunadamente terminó bien, porque si no, no les estaría hablando en sí, este momento. Si no, estaría en problema. Estaríamos en posición horizontal. Sí, ¿eh? Luego de allí estuve, participé como jefe de gabinete de Cundinamarca en las dos administraciones de Andrés González como gobernador electo. Fui igualmente en la Procuraduría de Edgardo Maya, fui procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública y también procurador delegado para las entidades territoriales. Y luego ya cuando estaba retirado y viendo a ver si abría de nuevo mi oficina,
me llamó Cambio Radical, me invitó a encabezar la lista al Consejo de Bogotá por Cambio Radical. Efectivamente, pues, como me dijo mi padre en ese momento cuando conversábamos, me dijo, pues si le pica, hágale. Entonces, sí, pues aquí... Sí, toca estar. Entonces, pues aquí está la... Y esto es un servicio público, es un la política es el arte de gobernar, y hay que prestarle un servicio público a la gente, hay que hacerlo con transparencia, con honradez, y eso es lo que hemos venido haciendo. Es mi segundo periodo en el Consejo, el primero fue el pasado, que fue un periodo complejo con la administración de Gustavo Petro, ¿sí? Y ahora pues viene este periodo en donde formamos parte de la coalición mayoritaria de apoyo al gobierno de Enrique Peñalosa. Continúo siendo docente, continúo vinculado con la universidad, y al mismo tiempo, pues ya este año, en ejercicio pleno, en la presidencia del Consejo de la Ciudad, al servicio de la ciudadanía. Bueno, entonces, no, o sea, mi presentación. Tenemos una pequeña introducción, faltó que ha sido condecorado, faltó que, bueno, los estudios, habló de París, los otros programas que ha tenido, o sea, presidente formado tenemos, eso sí, lo tenemos totalmente, y además de la mano de esta nueva administración, ¿no?, por lo que me dice, y llevando a una Bogotá a hacer un cambio, ¿no?, que sea, ojalá, esperamos todos, que sea muy provechoso. Pues efectivamente yo creo que el caso de Enrique Peñalosa también es un caso que es digno de aplauso, porque es una persona formada también en París, él estudió en Estados Unidos sus estudios de pregrado en la Universidad de Duke, si no estoy mal, y luego estudió en el Instituto de Estudios de Administración Pública, estudió también en París 1, nos conocimos en París, efectivamente, pues hasta compartimos el apartamento unos días mientras yo encontraba mi sitio cuando llegué. Fuimos muy buenos amigos desde allá, desde entonces. Luego, cuando vino a Colombia, lo llevé al externado, fue profesor en Administración de Empresas, fue profesor en la Facultad de Finanzas, fue decano en la Facultad de Administración de Empresas, y luego comenzamos a trabajar. Él llevó un grupo muy importante, sus alumnos y exalumnos, para trabajar en la campaña, en la primera campaña en donde Mocus arrasó y le dio duro a Peñalosa. Ya la segunda vez se lanzó, salió elegido efectivamente. Trabajó con externadistas, trabajó, sí, con gente muy cercana a él, y bueno, y como puede verse, en ese momento Peñalosa no tuvo la acogida entre la gente, incluso se alcanzó a hablar por primera vez de la revocatoria que se había formulado entre la Constitución del 91 para aplicársela a él, y luego de haber entregado sus obras y haber terminado su administración, pues Peñalosa terminó siendo uno de los mejores alcaldes que ha tenido Bogotá. Y yo creo que en este momento pues va a pasar lo mismo. Muchas de las obras que está haciendo Peñalosa, ¿sí?, no son obras que sean populares, y tampoco es un gobierno populista. Es un gobierno que se ha fijado unas metas en donde hay críticas, hay oposición. Hay una oposición muy clara de la izquierda hacia el gobierno de Peñalosa, en donde Peñalosa viene y recoge los frutos de su administración y va a criticar los 12 años de administración de la izquierda. Entonces la posición de la izquierda, la posición de la oposición es muy fuerte contra Enrique Peñalosa, y a eso también estamos abocados en el Consejo de la Ciudad, a pesar de que hemos hecho una coalición mayoritaria, pero si hay una postura crítica de parte de la oposición. Hay una postura para que seamos una Bogotá que va con un nuevo ritmo, es una nueva ciudad, es lo que se está trabajando, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tener todavía un tiempo largo para que hablemos de esto. También estamos invitando a nuestros televidentes que nos pueden llamar al doctor Inestrosa, saludarlo, hacerle preguntas, cómo está trabajando el Consejo de Bogotá, cómo está él al frente de toda esta ciudad tan grande, y además de un consejo tan grande, ¿sí?, y en el cual la oposición está muy, muy marcada y directamente está llegando a tratar cada uno en su parte de hablar de estos proyectos. No, yo le tengo una pregunta. Cuénteme, Luis Fernando. Académico, viceministro, estos son puestos, son nombrables y elegibles, ¿no? ¿Cómo hace para que usted quede en el consejo? Porque generalmente los que llevan estos ritmos
casi nunca pueden coronar una votación para poder estar. Ah, yo creo que la votación que yo he tenido es una votación de opinión. Sí. Básicamente, yo no tengo unas bases políticas organizadas en ninguna de las zonas de Bogotá, sino he hecho propuestas a través de las redes sociales, propuestas pues saliendo, participando con la gente, asistiendo a reuniones masivas en las diferentes localidades y hablándole a la juventud que participe, diciéndole a la gente que no se abstenga de votar. La no participación pues es la pérdida de un derecho de participación dentro de la política. Entonces pues he tenido una votación importante que para mí es muy grata y además es un apoyo definitivo dentro de la ciudad de que hayan reconocido pues y apoyado la iniciativa de que yo sea adoptado por votación popular para ser concejal de Bogotá. Y en ese caso pues aprovecho la oportunidad para agradecerle a la gente que ha votado y a la gente que adicionalmente pues apoya y ha participado estas iniciativas políticas. Entonces pues estamos en el consejo, es un servicio que se le presta a la comunidad. Yo no tengo ningún interés distinto a estar en el consejo, de poder participar en los debates, de poder adelantar las iniciativas de una manera sana, de una manera en donde además podamos hablar de integración ciudadana, integración política, en donde muchas veces las fuerzas pueden estar actuando en el mismo sentido, así los partidos políticos sean diferentes y persigan valores distintos, así uno sea de derecha o el otro sea de centro, el otro sea de izquierda. Hay temas, por ejemplo, temas en el caso de movilidad, en el caso de seguridad de la ciudad, en el caso de educación, en el caso de salud, en donde es necesario que todos los partidos políticos vayan de la mano y apoyen estas iniciativas y no sea sencillamente oposición por oposición, sino que las iniciativas efectivamente se concreten en planes, en tareas, en políticas públicas efectivas. Doctor, y eso es lo que estamos haciendo. Doctor Listroza, vamos a contarle a la gente qué hace un concejal primero y después vamos a contarle qué hace el presidente del consejo, en forma muy corta. ¿Qué hace un concejal cuando los eligen? ¿Para qué son elegidos? Bueno, a ver, el consejo es un cuerpo político muy importante para las ciudades y el Consejo de Bogotá es el consejo más grande que hay en Colombia, integrado en este momento por 45 concejales de los diferentes partidos políticos. Es decir, es el cuerpo representativo políticamente más importante que tiene la ciudad de Bogotá. O sea que el Consejo de Bogotá es la segunda autoridad después del alcalde en lo que es la construcción de ciudad. El consejo tiene tres comisiones permanentes, una que es la comisión de gobierno, la comisión del plan, la comisión de presupuesto, son esas tres, es decir, gobierno, plan, o sea planeación y presupuesto, manejo de las finanzas de la ciudad. Y luego tiene la plenaria en donde se reúnen los 45 concejales, 15 concejales para cada una de las comisiones y 45 para la plenaria. ¿Qué hace el consejo? En primer término, la labor de control político. Es decir, llama, hace debates sobre lo que la administración está diciendo, integra las políticas de las administraciones nacionales y distritales, al mismo tiempo las políticas de la administración departamental con la administración distrital, los municipios que están alrededor de la ciudad, y alrededor de esto hace debates de control político. Por el otro lado, pues la otra labor del Consejo fundamental es la de legislar, es decir, aprobar proyectos de acuerdo y convertirlos en acuerdos para que sean sancionados por el alcalde mayor de Bogotá. Y lo tercero es el tema de elección de personas. En este caso pues me refiero a elección de personero, elección de contralor, elección de secretarios de comisiones. Entonces, esa es la actividad del Consejo, y el Consejo sesiona al menos 20 días al mes, se programan más o menos unas 23, 24 sesiones. Los concejales son servidores públicos y no funcionarios públicos, son remunerados por sesiones asistidas hasta un máximo de 20. Es decir, el Consejo
tiene un trabajo que es bastante intenso. Se trabaja todos los días de la semana, de lunes a viernes, e incluso sábados y domingos se programan también sesiones, y según la intensidad de los debates y de lo que esté tratando. En el caso del plan de desarrollo que fue aprobado... Sí, vamos a hablar del plan de desarrollo de los países comerciales. Y ahora cuéntenos muy rápido, ¿qué hace el presidente del Consejo? El presidente del Consejo tiene que tener una paciencia infinita. Toda. Una paciencia infinita para poderle dar la palabra a las diferentes bancadas políticas. Tiene que organizar la agenda del mes, de todas las sesiones. El presidente tiene que tener una supervisión sobre lo que es la gerencia o la dirección administrativa, la dirección económica del Consejo de la Ciudad. Al mismo tiempo tiene que tener el manejo, la presentación de la imagen del Consejo a través de la dirección de prensa. Es decir, las tareas son grandes, es manejar toda una institución y darle a la ciudadanía la manera de conocer el Consejo de Bogotá. Y además, sobre la base de que el Consejo no es una institución que sea fácil, y además de eso, podríamos decir que no tiene la mejor imagen dentro de la ciudadanía. Ha habido casos o periodos en donde el Consejo ha participado en actos ilícitos, en actos de contratación, en abusos, y la imagen del Consejo no es buena. Entonces, una de las labores fundamentales en este momento es darle una buena imagen, dar a conocer ese nuevo Consejo que estamos conformando y que queremos tener en Bogotá. Bueno, muy bien, estamos en Bogotá hoy. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ustedes después nos pueden llamar al 273-4837 para que le hagan las preguntas, las dudas que tienen aquí al doctor Inestrosa, que es el presidente del Consejo hoy en día. Esto es Bogotá Hoy. Quédense con Bogotá Hoy. Nos encontramos aquí para iniciar el proceso de despulpado y lavado del café. En el proceso de despulpado tenemos aquí que el residuo del café, la pulpa del café, se recolecta para procesos de abono, se lleva a la compostera. El café empieza a pasar por la despulpadora y pasa a la piscina de lavado y fermentación. Luego del despulpado, y lo más importante, después de haber pasado 15 horas en la piscina de fermentación, llega el café mojado a las paseras, en donde practicamos el secado de agua. El secado de agua básicamente deja que el café pierda toda la humedad visible, y lo pasamos al secador. El secador es a gas. Aquí tenemos el café ya seco, después de haber pasado por el horno secador, más o menos en un promedio de 6 horas, entre 40 y 50 grados de temperatura, ya tenemos el café en estas condiciones. Café pergamino. Hola, mi nombre es Alejandra Silva y soy la productora del canal Cable Imagen. Yo soy Jorge Vargas, director y presentador de Noticias Cable Imagen. Queremos invitarlos a este cambio que hemos logrado con empeño y dedicación para llegar a todos sus hogares. Y yo quiero contarles que desde ya ustedes pueden empezar a notar ese gran cambio, un nuevo rumbo que hemos tomado para que ustedes tengan una información y un entretenimiento de calidad. Cable Imagen, Canal 3 de Conexión Digital. Hola, soy Luis Alejandro Riveros,
odontólogo y director en odontología Luis Alejandro Riveros. Es usted de las personas que siente miedo al interrelacionar con los demás y le da miedo sonreír. Yo le tengo la solución. En odontología Luis Alejandro Riveros, en solo 4 citas, le restauramos su sonrisa, le restauramos su autoestima y sus funciones masticatorias. Comunícate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Reserva tu cita. Valoración completamente gratis. Mi nombre es Karen Camacho, periodista y presentadora de Noticias Cable Imagen. Y hoy quiero decirles que los cambios son positivos, necesarios, nos renuevan. Y es por eso que nosotros decidimos mostrarles una nueva imagen. Estás viendo Bogotá Hoy. Continuamos en Bogotá Hoy con nuestro el principal personaje del Honorable Consejo de Bogotá, el doctor Roberto Inestrosa. Ya tenemos nuestra primera llamada a la línea 273-4837. Nos está hablando Diana de Patio Bonito. Diana, muy buena noche. Buenas noches. Diana, vamos a ver si Diana está en línea. ¿Aló, Diana, no está escuchando el programa. Bueno, nosotros seguimos aquí al aire, esperemos que ya Diana se nos vuelva a conectar. Y así como Diana nos llamó al 273-4837, ustedes tienen la línea abierta para que aprovechen esta oportunidad. Ahí está. Entonces vamos a seguir con el programa. Bueno, vamos a tocar un tema fuerte, pero yo antes quiero que hablemos de cómo fue la dinámica para elegir personera y contralor, que es la primera vez que se hace algo tan abierto, tan para la gente, de verdad, el que quiera participar y pase por esta meritocracia, doctor Ernesto. A ver, resulta pues que en el caso de personero y de contralor se venían eligiendo aquellas personas que eran postuladas de ternas que venían de tribunales judiciales, y de esas ternas se escogía a los que tuvieran los mayores favores políticos. Es decir, era una proyección simple de la política de los consejos en las personerías y las contralorías. Ahora viene un cambio legislativo, el acto legislativo de hace 2 años, en donde se dice debe haber méritos, criterios de méritos. Entonces, pues, el Consejo había adoptado un camino distinto, había adoptado un camino en donde a través de un acuerdo dijo que se mantendría la idea de que los méritos no eran uno de los criterios principales, sino que podría hacerse a través de inscripciones abiertas. Pero cuando asumimos la presidencia, decidimos que íbamos a aplicar las normas nacionales y íbamos a aplicar los criterios de méritos. De esa manera se hizo un concurso que adelantó la Universidad Nacional, concurso para personero, y en ese concurso se presentaron varias personas, se presentaron más de 250 personas y quedaron escogidos entre los mayores puntajes un hombre, una mujer, y esa mujer quedó de segundas. Y en la calificación que el Consejo le dio en la entrevista, ella ganó y es la primera mujer que es personera en la ciudad de Bogotá. Doctor Inestrosa, ya vamos a seguir con esta, ya tenemos la primera personera, tenemos a Diana Líneas que nos está viendo por la línea digital online, por eso tiene un retraso un momentico en la comunicación. Diana, buenas noches. Las normas nacionales y vamos a aplicar los criterios de méritos. De esa manera se hizo un concurso que es la Comisión Nacional, concurso para... Ella está por internet, ya no me escucha. En ese concurso se presentaron varias personas, se presentaron más de 250 personas y quedaron escogidos entre los mayores puntajes un hombre, una mujer, y esa mujer quedó de segundas, y en la calificación que el Consejo le dio a la entrevista, ella ganó y es la primera mujer que es personera en la ciudad de Bogotá. Doctor, nos vamos a seguir con esta presentación. Tenemos a Diana Línea que nos está viendo por la línea digital online, pues tiene un retraso en la comunicación. Diana, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Buenas noches. ¿Aló? Sí.
Sí, está dando la pregunta, por favor. ¿Aló? 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 Vamos a solicitarle el favor a Diana, sí, 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 sí. ¿Cómo hacemos para qué? Porque por internet está demasiado el... ¿Aló? Muy lejos el que la comunicación, pero por otro lado. Sigamos hablando aquí entonces, Diana estaba... Bueno, entonces fue la personera. Sí. Personera que además se llama Carmen. Sí. Como la de la ópera de Bizet. Ópera. Carmen. O sea que tiene una personalidad fuerte, importante. Sí. Carmen Teresa. Y luego en el caso del personero, pues hubo una convocatoria, igualmente concurso de conocimientos, y fue elegido personero el que es quien es ex gobernador de Boyacá, que fue a su turno nombrado y exaltado como uno de los mejores gobernadores que tuvo el país. Entonces, pues digamos que tenemos dos personas al frente de la Contraloría, de la Personería, que tienen un reconocimiento académico, que tienen un reconocimiento de méritos, y así se haya retrasado un poco el proceso, porque efectivamente, pues, los personeros, la personería del Contralor, sí, fueron elegidos solamente en el mes de junio, sí, cuando se han debido elegir en febrero. Sí, señor. Pero el proceso fue complejo, hubo críticas, los medios de comunicación estuvieron allí, unos muy exaltados, diciendo que nos había quedado grande la presidencia, y resulta que lo que en este momento le podemos hacer es un reconocimiento a la ciudadanía de decirle: tenemos una legitimidad dentro del proceso de escogencia de personera y de contralor en la ciudad de Bogotá. Entonces, además, yo creo que es una muestra muy grande de un esfuerzo y un reconocimiento. Además, que no sé, bueno, entonces ahora sí podemos ir con la llamada. Diana. Yo soy de la localidad de Kennedy, del barrio Patrimonio, y pues quisiera felicitar toda la labor que está haciendo el concejal, el presidente del consejo, por las personas. Pero la pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál va a ser su gestión en lo que se refiere a los vendedores ambulantes y la política del doctor Peñalosa que tiene para retirarlos de su trabajo? Bueno, ese es un tema... Es un tema complejo y que ha levantado mucha ampolla, efectivamente. Ahora, yo creo que hay que tener una combinación en donde haya el respeto al espacio público para que los ciudadanos puedan utilizar el espacio público, pero al mismo tiempo tiene que haber una posibilidad para que los vendedores, las personas que están en el trabajo informal, puedan igualmente valerse de ese trabajo para su sustento, pues porque... efectivamente, pues es necesario que lo puedan hacer. Entonces hay una combinación, y esos debates los estamos haciendo al interior del consejo con la administración, con la dirección de espacio público, para que haya una combinación entre respeto al espacio público y respeto al trabajo, la posibilidad de que los vendedores ambulantes, de que los trabajadores informales, comerciantes informales, puedan tener sus espacios, y al mismo tiempo en sitios en donde tengan la posibilidad de acceder al comercio, porque un problema es que los trasladen a sitios en donde no tengan posibilidad de vender sus cosas, y otro tema es que efectivamente sea atractivo el sitio donde los pongan. Entonces, una combinación, un equilibrio entre respeto al espacio público, respeto al trabajo, libertad de comercio, pero igualmente libertad de movilidad para los ciudadanos de la ciudad. Bueno, muy bien. Seguimos con llamadas. Está Fabio de Casablanca. Buenas noches, Fabio, bienvenido a Bogotá Hoy. Sí, buenas noches. Quiero hablar con el concejal, por favor. Sí, señor. Aquí estamos. Honorable concejal, yo quiero, no que me diga a mí, sino al pueblo bogotano, ¿qué pasó con el metro? No sabemos qué pasó con el metro. Parece que está en stand-by. El Bogotá, perdóname, el concejal, Bogotá necesita urgente el metro. Es una necesidad, no es una cuestión de política ni nada. Perdóname que le estoy diciendo a usted, pero no tenemos a quién decirle. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el metro? El metro es un proyecto, y me parece fundamental su pregunta, porque además es... El metro es un proyecto que fue de la campaña, promesa de campaña. Adicionalmente, el metro es un proyecto en donde el
el alcalde Peñalosa se ha comprometido en dejar la primera línea contratada dentro de su administración. Entonces, en concreto, con el metro, se creó la empresa Metro y fue uno de los proyectos que presentó la administración y que efectivamente el Consejo discutió y aprobó. Se aprobaron vigencias futuras para la financiación de la primera línea del metro. Se está hablando de una serie de diseños que puedan ser definitivos en la combinación entre lo que tenía Petro como metro, que era un metro subterráneo en su mayoría, y aquí pues se está hablando de un metro que es en parte a ras de tierra, en parte elevado y en parte subterráneo, es decir, es una combinación, pero necesitamos unos diseños definitivos. Bogotá pone el 30% del valor y el otro 70% lo pone la nación. Entonces hay que combinar igualmente el aporte de cada una de estas entidades dentro del proyecto de metro, dentro de un diseño, porque los proyectos tienen que tener diseños y los diseños tienen que ejecutarse. Entonces necesitamos contratar los diseños definitivos del metro a través de la empresa Metro y que la primera línea del metro que comunique desde el municipio de Mosquera hasta dando la vuelta por el centro de Bogotá y luego bajando más o menos por la calle 200 hasta Suba, es decir, es una primera línea que sería prácticamente como una especie de arco dentro de lo que es el centro de Bogotá. Una herradura que comunicaría Mosquera con el centro de Bogotá y luego con el norte hasta bajar a Suba. Entonces ese es el proyecto Metro y el compromiso de hacerlo. El Consejo de Bogotá conformó una... O sea, está el apoyo del Consejo de Bogotá, ya fue aprobado, ahora toca ejecutarlo. O sea, ya está aprobado totalmente. De acuerdo, y hay una empresa Metro y hay un gerente de la empresa Metro igualmente. Entonces el Consejo de Bogotá ya conformó una comisión accidental de seguimiento en donde estamos detrás de la administración diciéndole póngase las pilas, actúe, Bogotá necesita metro. Y comparto con usted y con el resto de los ciudadanos la necesidad de esta iniciativa del metro dentro de un sistema multimodal de transporte de Bogotá. Movilidad. Bueno, muy bien, hablamos de metro. Hablemos del tan sonado plan de desarrollo, porque eso nos llevó todo el tiempo. ¿Y qué pasó con el Consejo? ¿Qué fue lo que decían los que estaban a favor, los que estaban en contra? ¿Cómo fue la posición? Porque ya fue aprobado. El espíritu de la aprobación de ese plan de desarrollo. Yo le podría decir que el espíritu del plan de desarrollo de Peñalosa es un espíritu social. Es un plan de desarrollo social en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de transporte, en materia de deportes, en materia de parques, en el tema del metro, en el tema de las APPs, o sea, las alianzas público-privadas. Es decir, es un proyecto de desarrollo social e incluyamos también el tema de salud. Es decir, todos los temas que están dentro del plan de desarrollo son temas sociales, son temas en beneficio de los habitantes de la población de Bogotá. Entonces, es lo primero. En segundo lugar, el plan de desarrollo se presentó con esquemas de financiación, que los planes de desarrollo de los de otras administraciones no tenían ese rumbo de cómo sería financiado el plan. Aquí se le puso un rumbo, se puso el rumbo de financiación de obras a través de cupos de endeudamiento, financiación a través de vigencias futuras, financiación a través de alianzas público-privadas. Esto ha despertado ampollas porque, por ejemplo, en el caso concreto, hablemos de la ETB. Se habla de la venta de las acciones que tiene el distrito en la ETB, que es propietaria mayoritaria. Esto pues no ha caído bien en algunos círculos, no ha caído bien sobre todo en los círculos de la oposición, no ha caído bien entre lo que es de la izquierda dentro de la ciudad. Pero que es harta, ¿no? Es un planteamiento, sí, pues, pero pues en el caso del Consejo su representación es minoritaria. Exactamente, ustedes son los que representan la ciudad. Pues la izquierda tiene 5 concejales y 6 con el progresista. El progresista, entonces son 6 de 45. Entonces, pues la izquierda sí es una minoría
y hay una mayoría pues que quiere trabajar con Peñalosa, que quiere que el gobierno de Peñalosa efectivamente ejecute. Entonces se le está dando la posibilidad. Ahondemos un poco, qué pena, concejal, ahondemos un poco el tema de ETV. Bueno, se le está dando la posibilidad a el gobierno de Peñalosa de que se financie. Sí. Ahora, tema de ETV. Sí. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es vender la ETV. Se habla de venderla parcialmente, se habla de conseguir un socio, se habla de conseguir una, se habla de conseguir una serie de empresas extranjeras, en su mayoría serían, que tengan el conocimiento tecnológico y la capacidad financiera de ensanche tecnológico para que la prestación del servicio de la ETV en materia de internet, en materia de fibra, en materia de inteligencia artificial, en materia de versatilidad de la empresa, pues le pueda ofrecer unos grandes servicios al país y, por su lado, un negocio que debería ser privado, que no lo mantenga el sector público, pero sí pueda tener acceso a esos recursos para hacer inversiones en proyectos en beneficio de la ciudadanía. O sea, esos recursos que van a ingresar por esta negociación son los que le van a dar la base de la de soportar los avances en la infraestructura y la movilidad y todo esto en la capital. Y con seguridad, sí, y con seguridad cerca de un 90% de los recursos que va a tener el gobierno de Peñalosa se van a invertir en movilidad, en infraestructura, en colegios, en parques, pero la gran inversión, casi que el 90% de los recursos, tanto de cupo de endeudamiento, de vigencias futuras, como el acceso que se tenga a venta de activos públicos, se van a invertir en proyectos de movilidad. Bueno, seguimos en Bogotá, el 273-4837, la línea para que ustedes aprovechen la oportunidad de hablar con el doctor Inestrosa, presidente del Honorable Consejo de Bogotá. Bueno, plan de desarrollo está aprobado. ¿Qué más se aprobó en esta vigencia? Secretaría de Seguridad, Secretaría Jurídica, Empresa Metro, luego tenemos la ERU, la Empresa de Renovación Urbana, lo que es el tema de escogencia de tierras para vivienda, escogencia de tierras para colegios, para parques. Explíquenos esa parte, de esta última parte. A ver, hay que tener un banco de tierras para poderla utilizar y para poder definir dónde se va a construir vivienda, dónde se van a construir los colegios. Resulta que en la administración pasada el tema de vivienda se abandonó y se construyó muy poca vivienda, y no voy a entrar aquí con un espejo retrovisor a criticar la administración, pero lo que le puedo decir es que en este momento la tierra apareció, hay tierra en Bogotá, sí hay tierra, y decían que no había, y se va a construir vivienda, no a través de del proyecto de vivienda gratis, porque ese proyecto ya pasó. Entonces el proyecto de vivienda en este momento es proyecto de vivienda subsidiada, pero sí es sí hay una serie de proyectos muy muy importantes dentro de Bogotá. Entonces esta empresa, la Empresa de Renovación Urbana, que se fusionó, es el nuevo norte para decir aquí, en dentro del plan trazado que hay para Bogotá, podemos construir parques en este sitio, podemos construir escuelas en tal otro, podemos construir vivienda en tales otros, podemos destinar sitios según la proyección que esté dentro del plan de desarrollo. Entonces ese tema del manejo de tierras en Bogotá y su proyección como plan es fundamental. O sea, ya está aprobado, o sea, ya está para ejecutar. El plan está aprobado en un 100%, ya fue sancionado por el alcalde, y es más, está tan contento el alcalde que fue primero y lo presentó en el consejo, primera vez que un alcalde presenta un plan de desarrollo en el consejo de esa manera, y luego una vez aprobado fue de nuevo al consejo para firmar y sancionarlo dentro del recinto mismo del consejo. Entonces pues estamos actuando de la mano. ¿Qué quiere decir? Que estamos gobernando, que estamos gobernando tras una faz de integración de la ciudadanía dentro de Bogotá. No más riñas, no más atropellos, no más enfrentamientos políticos entre unos y otros. Aquí no estamos entre los buenos y los malos. Todos los ciudadanos de Bogotá son buenos ciudadanos y no tenemos por qué andarnos dando ni enfrentando de una manera. Necesitamos integración social y bueno, esa es base fundamental del plan de desarrollo. A mí me parece espectacular esa teoría. Pero ustedes, así como lo aprobaron, también asumen las responsabilidades, ¿no? Totalmente. Así. Tenemos una llamada, doctor. Esperanza de Kennedy, nos la tenemos. Hola, Esperanza.
¿Aló, Esperanza? No la tenemos. Allá está, Esperanza, buena noche. Esperanza, ¿verdad que también la tenemos por internet? ¿Aló? Esperanza, ¿cómo? Seguimos nosotros entonces. A ver. Bueno. Don Luis Fernando. Seguimos aquí. Mira, démosle dos segunditos y tenemos Esperanza para que nos desocupen la línea pronto y entre mucho rato. ¿A la tenemos Esperanza? No, seguimos. Bueno. Entonces, hablamos de eso que es muy bueno, hablamos de la Secretaría de la Seguridad que es clave, ¿cierto? ¿Cuándo arranca? Ya arrancó, ¿cierto? Está por arrancar. Pues a ver, está en cabeza del doctor Mejía. Sí. Y la Secretaría, él está en este momento como subsecretario de la Secretaría de Gobierno. Tiene que hacer las movidas internas dentro de la alcaldía porque ya fue aprobada por el Consejo, entonces el punto es nombrarlo y darle el estatus correspondiente, pero eso ya está hecho. Eso ya está hecho. O sea, bueno, entonces hablábamos de, así como ustedes aprueban, tienen que asumen todo, se van con toda la responsabilidad de esto. Hay algo que quiero que le contemos a la gente, ¿cómo es la modificación del cobro de impuestos? ¿Cómo va a ser esa nueva modalidad? ¿En qué, cómo le están cuadrando? A ver, el alcalde llama al Consejo a sesiones extraordinarias. Aquí le aprovecho yo para contarle a la gente, el Consejo tiene sesiones ordinarias por derecho propio y tiene sesiones extraordinarias en donde se debaten los proyectos que presenta el alcalde. Nosotros vamos a, ahorita estamos en vacaciones y vamos a arrancar extraordinario el próximo domingo, ¿cierto? En receso. Porque en receso, bueno, vaca, qué pena. Pero se manejan los conceptos, un receso y vamos a extraordinarias. Bueno. Y las extraordinarias las vamos a instalar el domingo a las 6 de la tarde. Y comienza allí un periodo durante todo este mes de julio para debatir dos proyectos que presentó el alcalde. Uno, cupo de endeudamiento, 5,5 billones de pesos, fundamentalmente para transporte, inversión en infraestructura, Transmilenio. Y luego pues habrá otros temas alrededor de salud. Repitamos cuáles son los principales, los que acaba de decir, los que ahorita empezamos con extraordinarias. Cupo de endeudamiento, 5.5 billones de pesos es lo que está solicitando el alcalde, un 90% para infraestructura de para infraestructura de transporte, de Transmilenio. Ok. ¿Sí? Y el segundo es sobre la simplificación de los impuestos prediales, en donde está planteando que se pueda pagar en 4 cuotas al año, 4 cuotas trimestrales, y eso es lo que vamos a entrar a discutir dentro de estas sesiones extraordinarias. O sea que son dos proyectos, cupo endeudamiento y el segundo, el pago diferido del impuesto predial a través de 4 cuotas al año. Ese es el punto. Pero muy bueno. Yo creo que es muy bueno y es algo que la gente quiere y es algo en lo que le hemos solicitado al alcalde que vamos de la mano y que démosle ese compás, esa amplitud de pago, en donde yo creo que el bolsillo de los bogotanos se va a ver beneficiado con esa posibilidad de pago en 4 cuotas. Ahí sí hablo por nosotros, sí, pero con los intereses que sea cero, ¿no? Pues los intereses lo vamos a discutir y yo creo que si hay un plazo, pues los intereses deben ser cero. Entonces, pues, en eso también. Ahí se lo estoy poniendo ya en camisa. En eso también hay que cuidar el bolsillo y los intereses de los bogotanos porque también todos nos estamos viendo del cuello con la cantidad de pagos y la cantidad de impuestos y la cantidad de temas que hay que el ciudadano tiene que entrar a atender en el día a día. Exactamente. Bueno, ya tenemos Esperanza, me lo confirma, y nos va a hacer la pregunta en este momento. Buenas noches, para saludar al presidente del Consejo, el doctor Roberto Inestrosa. Buenas noches. Felicitarlo por la labor que viene haciendo. Y también para hacer una pregunta que pienso hacer por las madres cabezas de familia en la localidad de Kennedy. Bueno, pues primero, la localidad de Kennedy, yo diría que es casi que la ciudad de Kennedy, porque esto es una ciudad. Son ciudades inmensas, sí, con una cantidad de habitantes, cantidades de colegios, de problemas que hay que entrar a atender. A ver, yo le voy a contar un cuento. Le voy a contar un cuento que es
el de la Revolución Mexicana de hace un siglo, precisamente para los años de 1920. Se abrió un gran programa alrededor de la educación, es decir, cómo recoger a los revolucionarios que venían del campo en las ciudades, y se dijo, construyamos colegios, construyamos universidades, abramos los programas de educación. Y yo creo que la educación es uno de los temas fundamentales en este momento y mucho más dentro del posconflicto, dentro de lo que va a ser la recepción de guerrilleros, la recepción de campesinos que vengan a las ciudades. Entonces, educación, colegios. Y luego, la gran revolución es que las mujeres sean líderes en la educación, que se les entregue el manejo de los colegios, que se les entregue la iniciativa de la educación, que la sensibilidad de la mujer sea el liderazgo en materia de educación. Entonces, allí viene el contexto, no solamente las mujeres, sino mirar cuál es el papel de las mujeres cabeza de familia. Y yo le digo, la mayoría de las mujeres que vienen de la guerrilla son cabeza de familia. La mayoría de las mujeres que hay en Kennedy, con las que yo he tratado de hablar, de conocer sus problemas, de conocer sus necesidades, sus demandas, son mujeres cabeza de familia. Entonces yo creo que la importancia de la iniciativa de la mujer, el reconocimiento de su papel como mujer y como líder, la vamos a tener en muchos campos, pero la gran propuesta es que sean líderes en educación. Bueno, muy bien. Tenemos a Jorge, también nos está llamando para saludarlo aquí en la localidad de Kennedy. Jorge. ¿Aló? Sí, buenas noches, Jorge, bienvenido a Bogotá hoy. Gracias, buenas noches, para saludar al honorable concejal. Jorge, muchas gracias. Quiero hacerle una preguntita, que estamos totalmente inquietos aquí en la localidad de Kennedy, exactamente el barrio Santa Catalina, que tenemos la problemática con la invasión de tractomulas sobre la avenida Alsacia, el cual el artículo 527 fue aprobado en el 2013 del doctor Petro, que fue con el nivel de endeudamiento, y él se comprometieron, que fue el doctor, los concejales de Álvaro Argote, Antonio Sanguino y otro concejal, le dieron prioridad a la avenida Alsacia, y después, que ya resultó el doctor Petro que la dio para el metro. Y estamos totalmente aquí embotellados y con un gravísimo problema, la contaminación es tremenda. Entonces, a él le quisiera preguntar al honorable concejal, a ver, si ustedes nos pudieran conseguir ahora, el doctor Peñalosa, él lo dijo en la campaña de él, que la avenida Alsacia iba. Entonces, quisiera saber a ver si siempre esa avenida va, o qué vamos a hacer, porque si no, nos va a tocar salir a la calle a hacer bochinche, porque ¿qué hacemos? Pues sí, ¿no? Como el cuento del paro, ¿hay paro o no hay paro? Finalmente, ¿hay paro de camioneros o no lo hay? Así está hablando la gente, ¿no? ¿Ah? Así habla, esa es la realidad. Tal cual. A ver, yo lo que le puedo decir es que, primero, si Peñalosa habló de la avenida Alsacia y que iba a estar la avenida Alsacia, hay que creerle. Porque la gente hay que creer, y Peñalosa es una persona seria. Y yo, por mi parte, en este momento me comprometo para crear las medidas de investigación y de llamar a los debates políticos para ver qué pasa con la avenida Alsacia. Me comprometo desde ahora, en este momento, públicamente, ante usted, Jorge, para hacerle un seguimiento a esta promesa del futuro de la avenida Alsacia. Bueno, ahí está el compromiso, y allá apuntamos, ¿no?, para mirar qué es lo que está pasando en el barrio Santa Catalina con la avenida Alsacia, que está llena de... Entonces yo hago el seguimiento, de mí también me haces el seguimiento. Entonces ahí estamos todos comprometidos. Y estamos todos, y van a saber, por algún lado se va a saber qué va a pasar con él. Efectivamente. Bueno, yo les recuerdo que estamos con el doctor Roberto Inestrosa, presidente del Honorable Consejo de Bogotá, 273-4837. Bueno, estamos ya a 4 minutos 5 de acabar el programa. Sigamos, que tenemos todavía muchas cosas que... Sin los cortes. Bueno, ya pues hay que volver. De que nos fuimos, ¿no? Ya terminamos estos 4 minutos que nos hacen falta. Hagámosle, pues. Bueno, cerremos. Proyectos. ¿Qué tiene el doctor Inestrosa para desarrollar dentro de la presidencia, dentro de su trabajo como concejal? Además, porque es que le queda todavía el resto de año... Le queda todo mucho trabajo. Me queda el resto de año como presidente y me quedan 3 años más como concejal. Entonces, pues aquí vamos para adelante. Y a ver, yo le quiero decir que todos estos temas de seguridad, movilidad, salud, todos estos temas son fundamentales, y no es que los vayamos a echar a un lado.
Pero yo creo que en el tema de educación y en el tema del liderazgo de la mujer en la educación, vamos a hacer un trabajo muy grande y un reconocimiento, y vamos a tener unos resultados muy eficientes. Por otro lado, quiero que Bogotá de nuevo sea la capital deportiva de Colombia. Y efectivamente, pues el tema de deporte viene bastante rezagado. Es costoso para las personas que están dentro de las ligas, que están participando de manera competitiva. Es costoso para las familias, pero el deporte une y el deporte da disciplina, el deporte da participación. Yo voy a los parques y miro cómo las ligas están todo el tiempo trabajando, cómo las madres, y fundamentalmente son las madres las que acompañan, sí, a los niños, a los, sí, muchachos, para que participen en la liga de patinaje, en la liga de fútbol, en la liga de básquet, en la liga de ciclismo. Vamos a uno de los aspectos que quiero yo también poner de presente o poner sobre la mesa es que en el tema de patinaje, Colombia es una potencia deportiva a nivel mundial. Campeones mundiales. Y prácticamente el patinaje es una de las disciplinas que es la cenicienta dentro de los deportes. No tiene apoyos económicos. Los patines los tienen que comprar las familias a unos costos altísimos. Los viajes, la participación en los campeonatos los tienen que financiar las familias. Entonces hay que meterle recursos, hay que meterle una paternidad y una maternidad al deporte y que de nuevo haya allí un encuentro muy grande, doctor, entre las iniciativas. Qué pena interrumpirlo, eso me encanta también, porque tenemos una última llamada, porque quiero adelante. Liliana, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, como no, aquí tenemos al presidente del consejo. Presidente del consejo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Liliana, buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo mío solamente es como para hacerle pues una sugerencia, no sé, si de pronto usted nos puede colaborar, en el sentido de coordinar con el director o directora de IDU, para que por favor supervisen las obras que se están haciendo en todas las localidades, especialmente acá en las localidades de Kennedy, especialmente en el sector del colegio INEM. Sí. Resulta que esa calle que queda al frente del colegio INEM y el Éxito, esa obra está desde hace 8 meses. Y continúa la misma. No, o sea, yo no veo avances en esa obra. Bueno, pues ya, doctor. Yo, de pronto es posible que su merced nos colabore. Pero claro que sí. Supervisar cuál es la demora en eso, porque pues en una cuadra, 8 meses, yo creo que es tiempo suficiente para eso. Bueno, pues entonces yo tomo nota y voy a publicar en la página del Consejo de Bogotá, que es el Consejo de Bogotá, pues, www.consejodebogota.gov.co, y publico allí y voy a hacer referencia en concreto a Liliana. Y le voy a decir, Liliana, aquí le contesto qué pasa con estas obras efectivamente. Bueno, Liliana, muchas gracias por la llamada. Bueno, un minuto para que se hablemos de deportes. ¿Qué más vamos a hablar? ¿De parques, de las calles, educación? Para cerrar el programa, doctor Inestosa. Y necesitamos también el tema de salud. Salud. La modernización del esquema de salud, que la gente pueda tener un servicio adecuado. Ahora, y el tema de seguridad, porque es que el tema de seguridad va mucho más allá al principio de que le roben o no le roben el reloj o el celular. El tema de seguridad es qué le ofrece la ciudad al ciudadano. ¿Qué oportunidades le ofrece? Si la persona se siente a gusto, se siente segura, cómoda en Bogotá. Y ese es el fundamento principal de lo que estamos trabajando en esta ciudad desde el Consejo y al mismo tiempo acompañando la alcaldía de Enrique Peñalosa y de su equipo de gobierno. Ese es el tema global, diría yo. ¿Qué ofertas le da Bogotá a la ciudad, al ciudadano? ¿Y cómo se siente el ciudadano viviendo en Bogotá? Porque Bogotá es una buena oferta de vida. Yo diría que ese es el tema fundamental. Bueno, ese es el tema de seguridad. Yo de antemano le estoy agradeciendo. Gracias por acompañarnos aquí en Bogotá hoy. Y pues, hombre, personaje preparado, estudiado, ¿cierto? O sea,
tenemos formación en la presidencia del Consejo de Bogotá. Y ganas de trabajar. Y muchas ganas de trabajar. Y ganas de servir, igualmente. El servicio público, la base fundamental de lo que es una experiencia en la administración. Bueno, doctor, muchas gracias. A todos ustedes. A todos ustedes una feliz noche y gracias por estar aquí escuchándonos. Igualmente, lo que ya lo dijo el doctor, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en Bogotá. Hoy que tengan una muy buena noche. Mi Dios me los bendiga.